¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un episodio más de Subnáutica. Bueno, en esta ocasión, como os dije en el capítulo anterior, bajamos a la zona volcánica para poder avanzar un poco en la historia del juego. Y deciros que allí nos encontramos con un coleguita que, bueno, nos da un poquito de guerra, pero tampoco demasiada. Lo estaréis viendo en la miniatura seguramente, pero bueno, os dejo que veáis nuestro encontronazo con él. Y lo que pasa después. Queda poquito, queda muy poquito ya de Subnáutica. Quedarán 2-3 capítulos como mucho para llegar al final del juego. Así que nada más, por aquí os dejo este nuevo episodio y espero que os guste. Ya sabéis que un likeazo ayuda un montonazo y compartirlo con los colegas y demás cositas. Mi canal de Twitch, como siempre, lo dejaré en la descripción por si os queréis pasar por ahí. Nada más que contaros, aquí os dejo este nuevo episodio de Subnáutica y espero que os guste y lo disfrutéis. Bueno, pues estamos aquí en nuestra queridísima base. Vale, vamos a ver qué tenemos que hacer. Lo primero que voy a hacer es aprovechar y voy a cambiar las baterías de todo. ¿Por qué? Porque creo que las células de energía gastan baterías y no quiero usar baterías que estén enteras. Míralo, dos baterías. Dos baterías y goma de silicio. Y para hacer la goma de silicio, semilla de vid de algas. Vale, pues vamos a coger unas... ¿Qué tengo en el inventario? A ver. Vale, tengo aquí una célula de estas entera, sin usar. Y tengo varias baterías encima. Lo que voy a hacer es pillar unas cuantas bits. Mira mi mascota por ahí dando vueltas. A ver, vámonos para acá. Aquí tenemos fruticas de estas. Pues venga, dame. Que necesito bastantes gomas de silicio. Lo que también quiero hacer, por cierto, es... Creo que si yo le hago al propio Cyclops... Si le hago unos paneles solares en la parte de encima del cacharro... Creo que tienes bastante... Vamos, que te va recargando las células de energía, lo cual está muy bien. Y voy a intentar... Voy a intentar hacerlo, eso. Sí, voy a intentarlo, pero vamos, hombre, que sí lo voy a intentar. A ver, tenemos aquí 4 baterías, tenemos aquí 2 células cargadas al 100, con lo cual eso está de lujo. Y vamos a hacer 2 células, con lo cual tendría 3 más 2 que tengo ahí, 4 y 5. Si cogiese otras 2 baterías, podría hacerme otra más. Justo, mira, una al 100, otra al 100 y otra al 100, vale. Mira, tengo aquí los... Que tengo aquí otra. Está el 0%. Vamos a ponerla a cargar un segundo. Está aquí. Ahí está, la ponemos a cargar. Pues vamos a recargar esto con una célula que esté a tope. Una célula, no, una batería. Y esto también. Vamos a aprovechar las que tenemos a tope. Vamos a hacer 3 células de energía. 3, nada menos. Una... 2 y 3. Perfecto, ya nos podemos ir. Debería hacer una más o 2 por si acaso. Vale, vamos a hacer lo que había dicho del módulo este para el Pronsuit, que lo tengo aquí, por cierto. Le deberíamos cambiar el color y demás. A ver, ¿qué módulo era? Recarga células de energía en zonas cálidas. Este tiene que venir muy bien, pero creo que había uno que era especial para el calor. Recicla el subcalor para minimizar pérdidas. No, ese no es. Pues me imagino que debe ser este. 2 de cianita, polianilina y kit de cableado. Sí, tiene pinta de ser este. Vale, pues vamos a hacerlo. ¡Mira mi acuario! ¡Qué guapo está mi acuario! Ahí está. Tengo que meter más peces aquí. Igual hago hasta otra planta. Fíjate lo que te digo. A ver qué tal se da hoy. Y si logramos hacerlo del volcán... Haremos otra planta al acuario, para que tengan más espacio los pobres, que están ahí muy apretados. Y tengo que ir a buscar lo que dije, tengo que ir a buscar el huevo de... El huevo del gusano eléctrico. Bueno, aquí he puesto un mamparo, porque como es una sala que es para energía, más que nada, pues he decidido ponerlo así. Un segundo, que vamos a llenarle a esto de mesmer. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Vale, una cosa menos. Vale, reactor térmico del traje Pron. Recarga células de energía en zonas cálidas. Cojonudo. ¡Hala! Hecho. Vale, ahora le vamos a cambiar el color. Le vamos a llamar Iron Man.
Yo qué sé. ¿Por qué no? Así, ya lo tenemos. Estupendo. ¿Qué más? Ah, le tengo que poner la movida esta, cierto. Venga, vamos a ponerle esto. Accede a mejoras. Le metemos esta movida, que no viene mal. Y creo que ya nos podemos ir. Después de alimentarnos, nos podemos ir. Tenemos aquí el rifle de éxtasis, que voy a intentar... Voy a intentar hacer una locura cuando llegue allí. Y es que voy a intentar... pegarle un rayazo de esto al Sea Dragon y escanearlo. Que esto lo que hace es que lo deja como congelado durante un breve periodo de tiempo. Bueno, vamos a hacer un save aquí. Por si las moscas. Y nos vamos a ir con nuestro Prawn. Venga, vámonos. Querido Prawn, nos vamos. Welcome aboard, Captain. A ver, tenemos que irnos... al Bloodkill era... Sí, porque tengo allí a Titán. Así que venga, vámonos para allá. Mírale dónde está. Aquí está mi querido Cyclops. Voy a probar a ver si me dejaría ponerle... A ver si me dejaría ponerle un panel solar. No, igual no me deja, ¿eh? No me deja, parece, ¿no? No... La idea que he tenido yo tiene lagunas. Sinceramente, no me deja, ¿no? Pues nada, vámonos al Prawn y nos vamos para abajo. Ahí te quedas, queridísimo Cyclops. Ya vendré a por ti, te lo prometo. No acabaré esta serie sin llevar mi Cyclops a mi base. No lo voy a dejar ahí, hombre, que no lo voy a dejar ahí. Lo que pasa que ahora mismo, pues bueno, vamos a lo principal y ya vendremos a por él, no hay problema. ¿Me respetas? Yo te respeto. Mira, yo no te estoy haciendo... La madre que te parió. La madre que te parió. Ahí va, qué cabrón. Que lo esquiva. ¡Hala! Ahí te quedas. Y yo me voy. Venga, hasta luego. Vale, pues estamos ya aquí. Zona volcánica. Aquí lo bueno... Que el Pronsu debería recargar energía. Debería. Esperemos. Y estos bichos son muy pesados, tío. Las larvas estas... Estos dan asco. A ver si aprovechamos... Y nos llevamos de esta zona algunos de los peces raros que hay por aquí para mi acuario. Así voy rellenando el acuario, que eso está bien. ¿Dónde está? He visto un pez. Tú ven. Vente para mi acuario. A ver, majete. Vale. Veo rojo. Y tú también. Magmaran. Que es un boomerang de magma. Qué originales que son. Me cago en la puta. En fin. Por aquí. Por aquí se va viendo la cosa naranjita. Vale, aquí hay además mantitas de estas. Mantas de estas, pero son como más volcánicas. Las otras son azules, estas ya no tanto. Hostia, yo esta zona no la recuerdo así, tío. A ver, un segundo. Mira los lagartos estos. Estos digo yo, que te pueden dejar un huevo. Y querría llevarme uno ya que estoy aquí para... Porque esta zona es muy asquerosa, sinceramente. ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? A ver... ¡Buah, si es plata, tío! ¿Qué dice? Vámonos. Yo no quiero plata ahora mismo. Me creía que era un huevo o algo. Ahí tenemos azufre de este cristalino. No sé si me hará falta más, la verdad. No sé qué decir. ¿Esto qué es? Nada, esto es una piedrita. Esto es plomo, que ahora mismo pues como que no quiero. No me interesa mucho, la verdad. El huevito del bicho este es lo que más me interesa. Llevarme el huevito de los lagartos estos, para tener uno luego en mi acuario también. Estaría bien. Estaría muy bien. ¿Esto qué es? Más plata, ¿verdad? Sí, parece. A ver, cuidado que puede estar por aquí el Sea Dragon, ¿eh? Mucho cuidado, que también, poca broma. Suele ser un poquitín más pacífico que el Reaper... Pero como le toques un poquito las narices, también te las toca él a ti, claro. Esta zona es que da... Es que impone. Esta zona impone, tío. Mira, eso es... Por ahí como cuevas. Y también puedes acceder a cosas. ¡Eh! Tú te vas a venir conmigo. Hombre, que te vas a venir conmigo. ¡Hala! A darle calor. A llevar bastante, además. Si veo algún otro cacharro de estos, me lo llevo también. Hombre, que sí me lo llevo. Cianita añadida, vale. De lujo. ¿Qué más? ¿Eso qué es?
¿Esto qué es, tío? ¡Ah! ¡Una cabeza de Reaper! ¡Oh! ¿La podré escanear? A ver. Sí, restos esqueléticos de Leviatán. Pues venga. ¡Hala! Escaneado. Luego, en algún momento, si queréis que leamos eso, pues también lo podemos leer. Ahora, de momento, quiero centrarme en ir haciendo esta zona. Mira, más cianita. ¿Esto qué es? Titanio, ¿verdad? Parece, por lo menos. Cuidado, cuidado. Estoy escuchando cosas. Vamos a pillar más cianita. A ver, tampoco me va a volver loquísimo. Voy a romper como un par de cacharros de estos. Para tener, por si las moscas. O sea, necesitas imprescindiblemente un objeto que está en la zona final del juego para poder venir a la zona final. O sea, ¿cómo te comes eso? Menos mal que a la entrada hay uno y luego puedes cogerlo antes de crearte la movida esta del Pronsuit. Pero joder, es que te hacen venir hasta aquí abajo, tío. Vamos a subir aquí arriba del todo. Cuidado, cuidado. Estoy escuchando unos gritos que flipas. No sé si estará el Sea Dragon por ahí, macho. Miedo me da, ¿eh? Esto, por aquí tiene como unas cuevas. Me molaría meterme porque aquí suele haber... Mira, me llevo cuarzo. Me llevo cuarzo. ¿What? ¡Hostias! Me acabo de hacer cacota. ¿Dónde estará? Vamos a llevarnos un poco de cuarzo, venga, ya que estamos aquí. Dios, le estoy escuchando, me está poniendo muy nervioso. Vale, tenemos cuarzo. Un segundo. A ver. El contenedor, esto. Vale, pues mira, lo que vamos a hacer es... Me voy a llevar el cuarzo encima. Ahí está, porque de momento tengo espacio. Si hay que tirar algo, ya lo tiraremos, no hay problema. Estoy escuchando al Sea Dragon. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, amigo? Yo no sé por qué el cacharro este no tiene luz, macho. El Pronsuit. Es lo que más raro me resulta. Dios, chaval, qué gritos está pegando. Me está poniendo muy nervioso, ¿eh? A ver. Le veo. Cuidado. Cuidado, que creo que él me ha visto a mí también. Sí, él me ha visto a mí también. Y viene. No, por favor. Por favor, Sea Dragon, pórtate bien conmigo. Yo soy buena gente, de verdad. Solo quiero quitaros la enfermedad que asola este puto sitio. Por favor, me voy a meter ahí debajo. Oh, qué miedo. Qué puto miedo tengo ahora mismo. ¿Dónde está? Oh, fuck. Sea Dragon, no. No puedo tomar líquidos ahora. Olvídate. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Vamos aquí debajo, que aquí no creo que pueda entrar. Uf, qué mal rollo me ha dado, macho. Hostias, qué puto miedo, chaval. Impresiona, ¿eh? Estoy por guardarlo aquí. Voy a guardarlo aquí. No me cuesta nada. Me voy a tomar una botellica de agua. Uf, qué cabrón, chaval. Ahí está. Por esta cueva... Yo creo que me tocará menos las narices. ¿Esto qué es? No parece nada, vale. A ver, no tenemos nada por aquí. Hostia, es el Sea Dragon, chaval. Me he visto muerto, ¿eh? ¿Para qué os voy a engañar? Me he visto muertísimo ahí. Digo, me come y se acabó. Como me coma, se acabó. Ahora que lo he guardado, bueno, puedo estar un poco más tranquilo. Me voy a centrar en buscar lo que estoy buscando aquí abajo. ¿Escaneamos al Sea Dragon? ¿Qué hago? ¿Lo escaneo con un par? ¿Ya que lo he guardado? ¿Lo escaneamos? Espérate. Voy a hacer una cosa antes de escanearle. Vale, ¿dónde está el sitio que yo quiero ir? El sitio que yo quiero ir, a ver, que mire por aquí, así, que me asome. Es que el Sea Dragon es un cabrón, porque generalmente está cerca de la zona que yo quiero ir. Estoy escuchándole. Pero como se ha movido, ahora no sé si es para allá o para dónde, macho. Me he liado yo solo. Le veo, está allí. Venga, vamos a rodear esta movida.
Y luego, si acaso, ya le escaneamos cuando me meta en la zona a la que quiero ir. Mucho cuidado, que no tengo comida. Y eso es una putada también. Vale, no parece que esté viniendo. Esperemos que siga así. Vale, le veo allí, le veo. Le veo allí. Mientras él no me vea a mí, estaremos bien. Aunque le voy a intentar escanear, ¿eh? Voy a intentarlo. Mira, tenemos allí más restos de Reaper. Nunca... La madre que lo parió, chaval. Anda que no molaría un huevo de Sea Dragon. Molaría muchísimo tener un huevo de este bicho. Dame un segundo, que voy a escanear a este Reaper, que seguro que lo has matado tú. Me cago en la madre que... ¿Quién se atreve? ¿Puedo? Ah, no, porque ya escanea una cabeza, ya no me deja. Vale, vale, pues mejor. No perdemos tiempo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Dragón marino Leviatán, chaval. Cuidado, cuidado. Espera, espera, métele otro tiro por si acaso. ¿What? ¿Qué coño? Hostia, es difícil darle, Yo creo que le he pillado demasiado bien la primera vez. Si Dragon, no es que quiera problemas ni nada, pero ya que te he escaneado a medias. ¿Dónde vas, tío? Tan rápido, pero ven aquí, hombre. La madre que lo parió, chaval. Bueno, cuidado, que encima me sale un bicho de estos. Sí, te estoy siguiendo yo a ti. Aunque te parezca extraño, soy yo el que te está siguiendo a ti. ¡Oh! ¡No! ¡Déjame vivir, cabrón! ¡Ay! Solo te quiero escanear, no te quiero hacer nada más, hombre. Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad. Ya no te doy más guerra. Me piro de aquí. Vámonos. Dragón marino Leviatán, formas de vida alienígena. Hostia puta, chaval. Me encanta este bicho, Me encanta este bicho. Muy peligroso, pero me encanta. Venga, vámonos a buscar eso rápido, porque no quiero quedarme sin alimento, más que nada. Estoy viendo más restos de Reapers por aquí. Allí veo otro esqueleto, por ejemplo. Lo que me jode es lo de la comida, macho. Estoy perdidísimo, Si os digo la verdad, no sé dónde estoy yendo. Estoy viendo allí a mi coleguita otra vez. Después de escanearle. Pero, macho, ¿por dónde era? Para la zona esta, tío. ¿What? Oh, corre, entra. Que nos come. Bueno, este no es tanto de comer. Este es más de disparar. Este te tira unas bolas de fuego que se queda solísimo. Yo no quiero problemas, tío. Yo solo quiero... Adiós. Me ha dado, Me ha dado el cabrón. ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia puta! Lo tenía pegadísimo. ¡Hostia puta, chaval! Pues le ha faltado poquito, para cogerme. Pero escúchame, tío. Déjame, por favor, si yo lo que quiero es salvaros a todos. Yo no quiero movidas. ¡Oh! Embaladísimo viene a por mí. Le voy a hacer un poco de daño. Muy a mi pesar, no quiero, No quiero hacerle daño. Pero tampoco quiero que me coma. Que te puede comer, Aunque no lo parezca, te puede comer. Tú acércate a su boca a ver a lo que pasa. Voy a meter para allá recto, a ver. Muy recto para allá. Todo recto para allá. Tengo que buscar una zona. Que hay como mini piscinitas de lava o algo así. Es una zona. ¿Pero por qué vienes para acá, tío? Me va buscando las cosquillas, Mírale, qué mono. Con sus patitas ahí nadando, su fiera. Para allá, para allá. Voy a irme para allá, a ver, que parece que esto está más abierto. Creo que es por aquí. Bueno,
Pues nos ha salido más o menos. A ver. A ver. Estoy perdido, ¿eh? Bastante, además. ¿Dónde estaba la zona esta, tío? ¿Para allá puede ser? Todavía me quedo sin alimento y no he encontrado eso, ¿eh? O por aquí, cruzando por aquí. O por aquí he venido. Puede ser que por aquí haya venido, sí. F porque te has perdido. Joder, macho. Pero es que no me suena que esto fuera tan lioso para encontrar lo que estoy buscando. Es que me resulta muy raro. Ahora mismo tengo la picha hecha un lío. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tengo la picha hecha un lío. ¿Y aquí abajo? ¿Y esto? ¿Qué cojones? ¿Esto qué es, tío? ¿Será por aquí, por el agujero ese? Vamos a meternos ahí, a ver qué hay. La comida. Me está fallando la comida, macho. Igual es por aquí, ¿eh? Puede ser que sea por aquí. Aunque ya digo que me suena que en esta zona a la que estoy intentando ir, sí, es por aquí. Aquí hay un huevo de lava, es por aquí. Me suena de que estaba el Sea Dragon por aquí también. Lo que no sé qué hace ahí arriba. ¡Eh! Hostias, qué mal rollo me ha dado. Yo soy lo que buscas. Quiero ayudarte. Ya, ya. ¿Y yo? ¿Qué te crees? ¿Vos yo no os voy a ayudar? Flipao. ¿Para qué te crees que estoy viniendo aquí? Haciendo... Yo estoy haciendo turismo, ¿no? Anda, que... Aquí, aquí es. Bien, lo encontramos. Lo encontramos, otra cosa es que sobreviva. No sé si tendré que cargar la partida. ¿Pero qué hace este aquí ahora? Pues que hay dos. Igual es que hay dos. Yo no recordaba eso, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Y si me como peces de aquí a muerte? A ver. Lo malo es que me voy a morir, ¿no? Voy a morirme chumascao. Ay, 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 ay. Mírale, macho. Es que impresiona mucho. Bueno, algo me ha curado. Ahí, ahí está. Ahí está lo que yo venía a buscar. La base alien. Aquí estamos ya, macho. ¡Ha desaparecido el pollo! ¿What? Mejor. Si quiere dar una vuelta, pues oye. No he pillado huevito de estos bichos, pero bueno. Aquí estamos ya. ¡Sí, señor! Por fin hemos llegado aquí. ¡Oh! Sal. ¿What? ¡Qué bicho más pesado! Ven aquí si tienes huevos. ¡Entra aquí! No tienes huevos. Toma, parálisis momentánea. A ver, ¿te puedo escanear? Sí. Pues venga, ya que estoy. ¡Ay, qué cabrón! Se teletransporta el desgraciado. A ver. ¿Y esta tablilla dónde estaba, colega? ¿Y la tablilla azul dónde huevos estaba, macho? Me creía que era la naranja la que iba a usar aquí. ¿What? No me lo puedo creer. No me lo puedo puto creer. Ahora tengo que buscar la tablilla azul. Que no sé ni dónde coño estaba, la verdad. Hostia, ¿dónde estaba la tablilla azul, compadre? Ahora no me acuerdo dónde estaba la tablilla azul. Otro problema más. Tú déjame en paz, tío. Que bastante cabreado estoy con lo de la tablilla. Ahora tengo que darme otra vuelta. ¿En serio voy a tener que subir otra vez para arriba? Hostia, la tablilla azul, tío. ¿Dónde estaba, macho? Yo voy a ver si encuentro la tablilla, macho. Que no me acuerdo dónde está. Me cago en la puta, tronco. Bueno, si le tengo aquí pegado. What? ¿Dónde estaba esa tablilla? Creo que la voy a tener que mirar, ¿eh? La voy a tener que mirar más que nada porque no lo recuerdo. Darme un segundo, que voy a ver si lo miro. Vale, gente, creo saber más o menos dónde puede estar la tablilla azul. Creo. Y está por aquí, no está mucho más lejos. What?
está por aquí. Hay que buscarla cerca de la estructura esta. Por aquí, por la estructura esta tiene que estar. Tiene que haber como una entrada hacia a una zona alienígena. Mira, 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 mira. Por aquí, por aquí. Por aquí entramos a esta zona. Mira, un huevo de bichos de estos. La roca volcánica se formó, no sé qué. A ver, tú ven. A ver si puedo alimentarme un poquito, aunque sea. Comiéndome un pescadito de estos. Así, no sirve para mucho, pero bueno, algo hará, yo qué sé. Nada más por aquí. Vale. A ver, ya por lo menos sabemos dónde está esto, más o menos. Vamos a meternos. Mira, tenemos cianita suelta por aquí y todo. Toda la pesca. Y por aquí debería haber una estructura alien, que es donde está la tablilla. Lo que no sé exactamente dónde. ¡Logro! Actividad térmica. Encuentra la planta térmica. Ah. Aquí, 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 aquí. Aquí. Aquí hay que venir. A ver. Tiene que haber una entrada por aquí, a esta zona. Y aquí va a estar la tablilla azul, que es la que necesitamos. Lo que no sé si me va a dar tiempo a hacerlo. O debería cargar la partida, no sé. Si me mantengo un poquito en el aire, voy mirando, ya he encontrado la entrada. Me voy a enganchar aquí para que se recargue y a ver si puedo entrar. Lo que no me va a dar tiempo a hacer nada porque estoy de alimento fatal. Pero bastante fatal, sinceramente. Vale, aquí entramos. Ahí, muy bien. Vamos por aquí a cruzar todo esto. Estaría bien que hubiese comida por aquí, aunque lo dudo muchísimo. Mira, estoy viendo la tablilla. Y aquí me pide una morada que tampoco traigo. Uf. Voy a tener que volver otra vez a base. Insertar cubo de iones. Ah, espérate. Igual podemos hacer aquí una técnica milenaria. A ver si nos sale bien. Para volver. Entrar al prón. Un segundo. Vamos a coger unos iones de estos, aunque sea uno justo. Esto tarda en picarlo, tarda bastante. Cubo de iones añadido al sistema de almacenamiento. Vale, venimos por aquí, me voy a bajar y vamos a ver si logro entrar al contenedor este. Vamos a pillar un par de cubos de iones, vamos a poner uno aquí. Insertar cubo de iones. Y esto nos abre un teletransporte que nos lleva... Pues no sé a dónde, la verdad, pero vamos a hacer la prueba. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Vamos a ver. ¿Se ha bugueado esto o es que tarda? No sé dónde lleva esto, macho, y por qué tarda tanto. No entiendo nada. ¿What? ¿What? Porque está bugueadísimo. Vale, ahora estoy en el mismo lado, ¿verdad? Voy a dejar aquí un segundo el prón. A ver si puedo entrar a pata. Esto yo creo que se buguea. Ahora. Vale, estamos aquí, que no sé dónde es, la verdad. A ver. ¡Ah, que he vuelto! Que ya me había teletransportado. Me cago en... A ver, vale, estamos aquí. Entonces me voy a llevar esto. Vámonos. A ver dónde estoy. ¡Ah, amigo! Mira dónde estoy. Estoy en la isla. Estoy en la isla, colega. Vale, pues vámonos a base. ¿Y si voy a nado? Yo creo que tardo menos que con el prón. Lo voy a dejar aquí aparcado. Lo voy a dejar aquí... Y me voy a ir. ¡Ah! Sí, voy.
si no muero me mata este. Uf. Corre, corre, sube. Sube a tierra firme. Y aquí además me puedo alimentar. Corre. No tengo botiquines. No. Corre, 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 corre. Uf. A ver, un segundo. Tira aquí, yo qué sé, tira cuarzo por aquí. Corre, corre, pilla. Pilla, pilla, come. Vale, come un poco más. Voy a llevar el cuarzo de nuevo, ya que voy a la base me lo llevo. Incluso ya sí que nos podemos ir con el prón. Pero no sé qué es mejor. Estaba por aquí el Reaper dando por culo. Me voy a ir a nado. Mientras el prón se quede ahí, podemos luego venir tranquilamente. Venga, vámonos corriendo a base. He sobrevivido ahí a un encuentro cara a cara con este hijo de puta. Cabrón. Voy a entrar lo primero aquí. Vamos a dejar el cuarzo en su sitio. Tablilla morada. Te pide cubo de iones y diamante. Voy a hacer un par. La naranja que te pedía, níquel. La naranja no sé yo, porque creo que níquel no tengo. Voy a mirarlo ahora. Sí, tengo dos. Voy a llevarme una, por si acaso. Eso estaba aquí, mírala. Tablilla naranja. Venga. Creo que tengo una en el inventario, con lo cual ahora mismo llevo dos. Vale, vamos a dejar en nuestro querido acuario el huevo y los peces nuevos. Vamos a dejarlos aquí. Huevito fuera, pez 1 fuera y pez 2 fuera. Ahí está. Cada vez tenemos el acuario más lleno. Vale. ¿Y a esta qué le pasa? ¿Que se ha quedado ahí? ¿What? ¿Qué te pasa? Pues nada. Es feliz. Vamos bien, ¿no? Vamos con dos de agua, dos piper, tablillas... Venga, sí, vámonos. Corriendo, a toda hostia. La isla es... Esa no. O sí. Sí, sí, que está ahí el prón. Iron Man. Venga, vamos para allá otra vez. Welcome aboard, Captain. Vámonos. Y en cuanto llegue al otro lado, lo primero que voy a hacer es repararlo, el prón. Pues nada, cuando quiera. Cuando esta movida quiera. Aquí, aquí, aquí. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Tenemos la zona esta. A ver un segundo. Que voy a escanear. Voy a escanear esto. O ya lo tengo escaneado. Parece que ya lo tengo escaneado. Vale, esto está escaneado ya. Tenemos aquí esta movida. Vamos a perforar unos cubitos. Que no viene mal. Ahí estamos. Vale, tenemos. Por ahí he venido. Y aquí está esto. Que lo voy a coger ya. La tablilla azul. Tenemos que insertar una morada. Pues ahí está. Se me abre. Gracias. Y vamos a pillar esta tablilla. La voy a escanear primero. Por si acaso. Tablilla azul. Y la pillo. Vale. Te da la blueprint. Vale, eso está bien. Tenemos zona por aquí y zona para abajo. Vamos a meternos por aquí. Cuidado. Ven, acércate. Que sí, que luego voy. No seas pesado. O pesada. Tenemos salida número 1. Vale, que de momento no me interesa. Aunque he entrado por el otro lado, pero bueno. Y tenemos bajada por aquí. Vamos a ver qué hay. Vamos con el prón mismamente, aunque creo que aquí no va a entrar. Lo voy a dejar aquí. A ver qué hay. Tenemos datos y tenemos una sala. Vamos a coger este cubito. Vamos a descargar estos datos. Datos de fósil. A ver. Datos fósiles registrados de la roca volcánica que fue excavada para construir la instalación alienígena de producción de energía. Ha sido posible extrapolar un cierto número de datos clave.
Divergencia genética. Los alienígenas registraron datos sobre estos orgánicos indígenas que se originaron hace entre 10.000 y 1.000 años. Las formas de vida registradas presentan una correlación genética inusualmente baja con las encontradas hasta ahora en 45-46B. Evento de extinción. Las muestras de suelo de hace 1.000 años contienen concentraciones un 300% más altas de restos orgánicos que el promedio del suelo. Los datos respaldan un evento de extinción masiva que mató a la mayoría de las especies y obligó a una rápida adaptación a las supervivientes. Vale, y aquí me pide otra morada. Menos mal que me he traído dos. Menos mal. Vale, ahí tenemos una movida de estas de datos. Pues vamos a cogerla también. Y tenemos ahí arriba otra. Vale, a ver. Instalación de posición de la instalación alienígena actualizada. Zona volcánica conectada con este sistema de cuevas sur-sureste de esta posición. Un distribuidor de energía en la planta térmica está dirigiendo la energía recolectada al lugar a otras instalaciones en el planeta. Ubicación de las instalaciones de contención principal actualizada, construida dentro de una sima natural. Conectada a esta red de cuevas, sur-sureste, área de actividad volcánica, profundidad 1400 metros, distribución de energía, unidades curvadoras de refuerzo de cuarentena 5%, red de arcos 10%, santuarios, alfa, beta, capa 10%, plataforma de ejecución de cuarentena 35%, centro de investigación de enfermedades sin conexión, instalación de conexión de contención principal 20%, reserva 20%, no hay una forma clara de interrumpir el flujo de energía. Vale. Ahora, espérate, que esto lo puedo escanear. Planta térmica alienígena. Flipas. Estaría bien poder usar toda esta tecnología. Vale, escaneado. Ahí abajo no parece que haya más. Y aquí tenemos otra consola de datos, que esta está en amarillo. Esta sale en amarillo. Terminal de datos, descargar datos. Datos de energía de iones, sintetizando planos de energía de iones de los datos alienígenas. Planos almacenados en el banco de datos. Un distribuidor de energía a la planta térmica está dirigiendo... Esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. ¿Qué me ha dado? Los planos de... A ver. Míralo. Me ha dado los planos de las baterías de iones. Están de lujo. Las células de iones, que están más de lujo todavía. La batería de control. La barra de control, perdón. Que esto lo vamos a poder hacer porque tenemos ya la planta nuclear. Y esto alimenta la base de una forma que flipa. Y no es tan caro, ¿eh? Porque uranita podemos conseguir. Vale, algo más por aquí, a ver. Algo así nuevo, la tablilla azul que te pide cianita, obviamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cañón de propulsión de traje PRON. Eso habrá que encontrarlo más adelante. No es que sea necesario, pero yo qué sé. Sistema antiincendios del Cyclops, eso ya se lo tengo puesto. No sé por qué me lo marca como nuevo. Reactor nuclear, esto es lo que quiero hacer, que tampoco es muy caro. ¿Algo más nuevo? No tiene pinta, ¿verdad? A ver, arriba del todo, ¿qué hay? Tenemos ya las baterías chetas, hay que hacerlas también. No, no parece que haya nada más. Vale, pues nos podemos ir de aquí. Joder, eso lo tenía que haber cogido antes de irme. Y podía haber hecho alguna batería chetada, que eso es la polla. Esas baterías y eso y esas células no sé si duran como tres veces más que las normales. Flipas. Hay que ponerle un para a este colega. Otro para el Simoth y 6 al PRON. Y todos mis... vamos, todas mis herramientas, lo que es el aerodeslizador y todo eso, hay que ponerles baterías chetas también. Que eso está cojonudísimo. Y nos podemos ir, ahora sí que sí, a buscar la entrada otra vez. Todo avanzando ya. Ya nos falta menos. Nos falta muy poquito ya. De hecho, podría incluso... ¡Opa! Cuidado. Vale. Esto lo puedo escanear. Insertar tablilla. Venga, vamos a insertar la tablilla azul. Ahí está. Y se nos abre. A ver. Pronsur. Welcome aboard, Captain. Venga. Hostias. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver que hemos tenido un pequeño lío con el tema de la tablilla azul, pero bueno, hemos podido solucionarlo, aunque haya sido mirándolo, pero no quería tampoco entretenerme dando 100.000 vueltas y demás cositas. Lo hemos dejado ahí parado en la entrada Alien, que esta es muy importante, de hecho es la más importante en cuanto a la trama del juego para avanzar en la misma. Y en la siguiente exploraremos todo esto y tendremos un encuentro con alguien que nos aparece aquí dentro.
Así que nada más, espero que os haya gustado este nuevo capítulo de Subnautica, que le deis bien fuerte al botón del likeazo si os ha gustado, que ya sabéis que me ayuda un montón y me gustaría mucho que más gente se uniera a esta gran familia y pudiese disfrutar de todas estas series. Nada más que deciros, comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más, gente, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.